Hola, ¿qué tal? Buenos días. Primero me presento, mi nombre es Rosario Carvajal Villanueva. Soy profesora de gimnasia para todos. Y pues el día de hoy, que es viernes, vamos a trabajar un poquito de flexibilidad. Entonces, les voy a explicar cómo va a estar la clase. La primera parte va a ser el calentamiento general, de abajo hacia arriba. Y posteriormente vamos a hacer ejercicios de flex. Nos vamos a enfocar en la parte superior primero del cuerpo, o sea, los hombros y después la espalda. Lo que vamos a necesitar va a ser un tapete como este y también vamos a utilizar un poquito más adelante una liga, perdón, y si no tienen una liga, pues pueden utilizar una bufanda o pueden utilizar una toalla larga, ¿ok? Entonces, después del trabajo de flexibilidad de los hombros, vamos a hacer ejercicios de flexibilidad para la espalda, ¿ok? Y por último, vamos a trabajar un poquito las piernas y vamos a extender, hacer al final estiramientos. ¿De acuerdo? ¿Ya están listos? Espero que sí. Vamos a comenzar. Entonces, primero vamos a empezar moviendo la cabeza, la flexión al frente y atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambio. Ahora los costados lo hacemos suavecito porque vamos iniciando, ¿ok? 3, 4, 5, 6, 7, cambio. Ahora hacemos torsión. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambio. Ahora suavecito círculo. 1, eso es. 2, 3 y 4. Vamos por el otro lado. 5, 6, 7 y 8. Ok, vámonos ahora con los hombros. Subimos y bajamos hombros arriba y abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cambio. Círculos al frente, chiquitos. Eso es. Ahora hacia atrás. Veo que ya están despiertos, ya hay algunos compañeros ahí, me parece excelente. Saludos a todos. Ok, vamos las manos en los hombros y vamos a hacer círculos al frente, un poquito más amplios, ¿ok? 1, 2, 3, 4, ahora hacia atrás, 5, 6, 7 y 8. Ok, las manos a la altura del pecho y abrimos, 1, 2 y ahora estiro, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Voy a hacer un saludo, voy a mandar un saludo a Miguel Mateo, a Leonardo, a Cintia y a Fernanda. Saludos, chicos. Ok, fíjense bien, 2 arriba, 2 abajo. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y cambio. Ahora sí, alterno, 1 y 1. Y cambiamos. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ok, brazos arriba. Y ahora vamos a hacer círculos muy grandes hacia el frente. Como vamos a trabajar los hombros, vamos a hacer flex con los hombros. Tenemos que calentar muy bien esa zona, ¿ok? 5, 6, 7 y 8. Ok, fíjense bien. Torsión dos veces, dos tiempos a la derecha y luego dos tiempos a la izquierda, ¿ok? Procuro apretar mi abdomen todo el tiempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora lo voy a hacer en un tiempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ok, brazos laterales y voy a flexionar el tronco al frente con manteniendo la espalda derechita, ¿ok? Y luego despacito atrás. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambio. Ahora al lado. 1, 2, 3, marco arriba. Del otro lado. 2, 3, 2. Y 1, 2, 3, 3. Último, 2. 3 y 4. Fíjense bien, flexiono el tronco al frente y hago un medio círculo. Ahora regreso. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7
conmigo, mi querida prepa. Eso, ahora para el otro lado. Uno, dos, tres y cuatro. Muy bien, chicos. Vamos a poner las manos arriba de las rodillas y vamos a flexionar al frente y atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Fíjense bien, levanta talones y luego los dedos. Al frente y arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, cambio. Fíjense bien, entrelazamos los dedos y vamos a girar las muñecas. Y vamos a alternar a subir y bajar un talón y luego el otro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, cambio. Ahora fíjense, uno, dos, y arriba tres y cuatro. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Muy bien. Separo piernas y ahora voy a flexionar la pierna hasta abajo. Cuatro tiempos, ¿ok? Procuren que la rodilla vaya hacia donde van los dedos de sus pies. Cuatro tiempos y cambio al otro lado. Uno, dos, tres, cambio. Y uno, dos, tres, cambio. Y uno, dos, tres. Ahora en dos tiempos. Y uno, dos, cambio. Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ahora en un tiempo. Seguidos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Ahora vamos a girar el tronco y vamos a flexionar ligerito la pierna de enfrente. Dos tiempos y estiro tres y cuatro. Y flexión. Uno, dos, estiro cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, cambiamos. Nos vamos a la otra pierna. Y flexión. Uno, dos, estiro, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos y cambio. Muy bien. Nos vamos a sentar. ¿Cómo van? ¿Bien? Si necesitan tomar un poquito de agua, pueden hidratarse, ¿ok? Fíjense bien, los brazos los voy a llevar arriba. Voy a flexionar el tronco al frente dos tiempos y luego voy a jalar brazos atrás de las orejas, tres y cuatro, ¿ok? ¿Listos? Ahora, y uno, dos, y jalo atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, cambiamos. Hacemos un poquito de mariposa. Planta del pie con planta del pie. La espalda derechita. Eso es. Muevo ligerito las rodillas, ¿ok? Arriba y abajo. Muy bien. Ahora voy a tratar de tocar la frente a los pies. Y ahí me quedo. Muy bien. Ok. Ahora voy a separar las piernas. Voy a llevar el tronco al lado. Uno, dos. Y luego giro. Tres, cuatro. Cinco, seis. Marco siete, ocho. Y lo repito por el otro lado. ¿Listos? Empezamos. Y dos, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete. Lo repito. Y uno, dos, tres, 4, 5, 6, 7, última vez. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Muy bien. Ok, nos vamos a colocar hincado sentado. Procuren apoyar su cadera sobre sus talones, ¿ok? Los giramos muñecas, dos tiempos. Y ahora levanto el tronco, perdón, levanto la cadera y brazos atrás de las orejas. Procuren hacer este trabajo, miren, que los hombros no queden aquí enfrente, que vayan atrás de sus orejas, ¿ok? Y me vuelvo a sentar. Uno, dos, jalo mis brazos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis,
7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ahora contorsión. 1, 2, torsión, 4, 3, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y cambio. Muy bien. Vamos a colocar las manos al frente y vamos a cruzar los brazos. Ok, entrelazamos los dedos y ahora extendemos al frente. Y luego de regreso. Y uno, regreso. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, cambio. Ahora la otra mano y lo repito. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y cambiamos. Ok, dedos hacia las rodillas y ahí voy a extender mis brazos, ¿ok? Van a empezar a sentir que se siente que se estira aquí. Está bien, es normal. Eso es. Muy bien, ahora vamos a llevar los brazos, las manos un poquito más al frente y ahí me mantengo. Muy bien, ahora voy a girar los brazos, los dedos hacia adentro y sigo estirando, ¿ok? Muy bien, tengo que poner dorso y la palma de la mano por arriba y por abajo, ¿ok? Fíjense bien, terminamos aquí. Vamos a colocar, vamos a meter el brazo dentro. Vamos a procurar que la cadera no se siente, que está arriba, ¿de acuerdo? Y entonces voy a tratar de tocar con el hombro el piso y me estiro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Cambiamos de brazo. O va a ser del otro lado. Meto el brazo. Tratar de que toque el hombro, el piso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y descanso. Muy bien. Ahora voy a hacer lo contrario. Coloco las manos a los lados y voy a procurar que la axila llegue al piso, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense cómo. ¿Ok? Y luego del otro lado. Voy a hacer cuatro tiempos del lado derecho y luego del lado izquierdo cuatro tiempos. Lo repito y luego lo hago en dos. Dos tiempos cada lado y luego en uno, ¿ok? Vayan siguiendo. Y empezamos. Uno, dos, tres, cuatro. Cambio al otro brazo. Cinco, seis, siete. Lo vuelvo a repetir. En cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Cambio. Cinco, seis, siete, ocho. Ahora en dos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ahora en un tiempo, seguidito. Uno, dos, tres. Yo ya empiezo a sentir cómo se estira el hombro. Eso está súper bien. Cinco, seis, siete y cambio. Muy bien. Ok, ahora en esta misma posición, que se llama cuatro puntos, voy a levantar mi brazo derecho. Luego levanto mi brazo izquierdo y luego dos veces levanto los dos brazos. ¿Ok? Tengan cuidado. Empezamos. 7, 8. Y derecho, izquierdo. 2, 2. Repito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, cambio. Muy bien. Regreso ahora por aquí, jalo por el frente, tomo de la altura de la muñeca y estiro. Eso es. Cuatro tiempos. Muy bien. Vamos al otro brazo. Cuatro tiempos también. Tres, cuatro. Fíjense bien. Arriba, flexiono el codo y jalo con la otra mano. De lo que se trata es de que el hombro vaya atrás de la oreja. ¿Ok? Eso es. Cambio. El otro brazo lo flexiono y lo jalo hacia atrás. Ups.
se resbala. 7 y 8. Muy bien. Ok. Fíjense bien. Vamos a utilizar, se me olvidó comentarles en el inicio que vamos, podemos utilizar una silla. Entonces, fíjense bien. Para hacer también este tipo de trabajo de flexibilidad en los hombros, me voy a colocar enfrente de la silla y voy a poner mis manos arriba, separándome un poquito, y voy a tratar de que baje la silla hacia el piso, ¿ok? En esta posición, ¿de acuerdo? Fíjense bien, vamos a hacerlo dos veces y en cada una de las veces vamos a durar 10 segundos ahí, ¿de acuerdo? Vámonos. ¿Listos? Ahora, acuérdense que siempre hay que estar respirando. Inhalo y exhalo. 1, 2, levanten su cadera, ¿ok? No se sienten. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y descanso. Muy bien. Pueden aflojar un poquito sus brazos, porque de repente se sienten que se duermen, ¿no? No se preocupen, hay que estar respirando muy bien para que entre el oxígeno en todas las células. ¿Ok? Vamos a repetir. Suavecito, ¿eh? No lo hagan de un jalón porque nos podemos lesionar un hombro. Y bajamos. La cadera arriba. Y bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muy bien, descanso. Arriba y vuelvo a relajar mis hombros, mis brazos. Ok, otro ejercicio más que sirve mucho para el trabajo de la flex en los hombros. En la gimnasia, pues hay que tener mucha flexibilidad en los hombros, igual que en otros deportes. Entonces, fíjense bien, siguiente ejercicio, voy a colocar mis manos lo más atrás que se pueda, ¿ok? Puedo flexionar mis rodillas o puedo llevarlas extendidas, cualquiera de los dos está bien. Y estiro mis codos y ahí me voy a mantener. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si sienten que les duelen los codos, junten un poquito más. El trabajo tiene que sentirse en la zona de los hombros, ¿ok? No en los codos, ¿de acuerdo? Ok, descanso y aflojo mis brazos. Eso es. Ok, cada vez van a procurar que las manos vayan más juntas, no separadas, ¿ok? Ese va a ser el trabajo. En este caso yo lo voy a hacer a la altura, a la distancia del tapetito, ¿ok? Entonces, pongo mis manos lejos y vamos a repetirlo, ¿de acuerdo? Vamos, lo más lejos que puedo. Hay que respirar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y descanso. Regresamos y aflojamos nuestros brazos. ¿Cómo están? Espero que bien. Ok, fíjense bien. Vamos ahora a hacer el trabajo con las ligas, ¿de acuerdo? Les recuerdo, si no tienen liga pueden usar una bufanda o una toalla. Entonces, vamos a tomar la liga o la bufanda por los extremos. ¿Ok? Y fíjense bien, vamos a hacer más o menos aquí. Vayan midiendo ahí si tienen una liga, a qué altura para no lesionarse. Solamente voy a hacer círculos hacia atrás y regresa. Fíjense bien, lo voy a hacer lateral para que chequen cómo tienen que pasar el brazo extendido por acá atrás de las orejas, baja y empieza a subir el otro. Aquí y luego el otro. Vamos a hacer 10, ¿de acuerdo? Vamos a comenzar. Y 1, eso. Procure no flexionar sus codos, ¿ok?
lo más atrás que puedan. Y eso sí, no lo hagan rápido, háganlo suave, para que no se vayan a lesionar. Las lesiones de hombro tardan mucho en sanar, entonces hay que cuidarnos de no lesionarnos. ¿Ok? Ya se perdió la cuenta, que te van el 6. 7. Vamos. Suavecito, ¿ok? Uno más. 9. Eso es. Y vamos por el último. Atrás, atrás, muy atrás. Ok, ahora vámonos de regreso para que trabaje el otro también. Si sienten que esto es muy poquito, entonces pueden agarrar un poquito más abajo la liga y trabajarlo ahí. Ok, cada uno va poniendo sus límites. Ok, la cuestión, eso sí, es llevar los brazos extendidos todo el tiempo. Ok. 4 más. 2. Eso es. 3. Espero que les esté sirviendo mucho esto. Yo sé que sí. Y el último. Muy bien. Fíjense bien. El siguiente vamos a hacer de enfrente hacia atrás. ¿Ok? Lo bueno de la liga es que tienes la posibilidad de que si no sientes que no puedes, abres, ¿ok? A diferencia de la bufanda. Entonces, vamos a ir despacito hacia atrás y regresa. Aparte de que cuando lo hacemos despacio, aparte de que no nos lesionamos, trabaja más el hombro. Eso es. Cuiden que su espalda esté alineada, su abdomen apretado. Eso es. Muy bien. Vamos, 5 más. Eso es. 1 y regreso. Muy bien. Eso. 2, suavecito, recuerden. Acuérdense también de la respiración. Ok. Y vamos por el último. Por atrás y regreso. Perfecto. Bien, nos vamos a hincar y vamos a tomar la liga por atrás ahora, ¿ok? Ustedes vayan colocando su liga de tal manera que esté aquí chiquita, ¿de acuerdo? Ahora voy a flexionar el tronco al frente, voy a apoyar la cabeza y voy a subir los brazos. Y ahí me voy a mantener. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y descanso. Ok, suelto mi liga y aflojo mis brazos. Este trabajo es pesadito para los hombros, pero ayuda mucho, ¿ok? Después de hacerlo, podemos relajar sus hombros, ¿ok? Y vamos de nuevo. También pueden colocar la cabeza de esta manera, si tienen un poquito más de fuerza. Fíjense bien. Están aquí y levantan la cadera. ¿Ok? Si tienen algún problema con el cuello, entonces no lo hagan. Solamente pueden poner la frente, ¿de acuerdo? Ok, vamos. 7, 8. Y abajo. Yo solo voy a poner el cuello. Digo, la cabeza. Y ahí me mantengo. Si se dan cuenta, después de la segunda vuelta, ya sienten un poquito más de flexibilidad en sus hombros, de más movilidad. Eso está bien. Porque ya está más caliente la articulación. Mantengan, vamos, si pueden. Échenle ganas. Eso. Y descanso. Muy bien. Este mismo ejercicio lo vamos a hacer, pero ahora de pie. ¿Ok? Entonces, lo colocamos aquí y despacito vamos a bajar el tronco al frente y vamos a subir. Procuren estirar sus piernas para que también estén trabajando
la flexibilidad de los isquiotibiales, ¿ok? Y regreso. Fíjense bien, hay algunos compañeros que hacen la dislocación del hombro. Hay que aprender a hacerla, hay que hacerla despacio. Si lo haces correctamente no te pasa nada. Dislocar el hombro es hacer esto, fíjense bien, lo voy a hacer una vez más. Estoy aquí y ahora paso el hombro hacia el frente. ¿Sí está? Regresa y empiezo otra vez. Lo voy a hacer lateral para ver si se ve un poco mejor. Entonces estoy aquí y de ahí giro mi hombro. No sé si se nota. ¿Sí se nota? Perfecto. Fíjense bien, el hombro desloca y ahora pasa aquí. Si soy más flexible, puedo hacer más pequeña mi banda, ¿de acuerdo? O tomar la bufanda más cerquita. Ok, vamos a seguir haciendo 5 más. Vamos, 7, 8. Abajo, subo los brazos y desloco. Y regreso. Llevamos 1. 1 más. Suave, muy suave. Eso es. 2. Y regreso. Uno más. Disloco y acomodo. 3. Uno más. Suave. Disloco y regreso. Y vámonos por el último, chicos. Y arriba. Disloco y regreso. Perfecto. Muy bien. ¿Cómo van? Pueden hidratarse un poquito, ¿de acuerdo? Okay. Espero que les esté gustando la clase. Vamos a mandar unos saluditos a Macloe hace rato, a Mía, a Alonso, a Mariela Guerrero, a Nisti, a Felipe Guadarrama, también un saludo, y a Amador. Un saludo a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Espero que les esté gustando la clase. Bueno, vamos a hacer ahora un poquito más de trabajo para la espalda, ¿de acuerdo? Entonces, nos vamos a colocar en 4 puntos y vamos a poner los brazos al frente extendidos, pero con la cadera arriba. No me siento porque no es igual el trabajo, ¿ok? De lo que se trata es, en esta posición, las manos bien puestas sobre el piso, bajar la axila. Voy a hacer 4 tiempos para abajo, ¿ok? Y luego me voy a ir al frente y voy a hacer esta posición, le llaman cobra en el yoga, ¿ok? 4 tiempos. ¿Sí está? Entonces voy a contar. Lo voy a hacer lateral para que chequen que la cadera no se sienta, ¿ok? Va a mantenerse arriba. Entonces empiezo. 1, 2, 3, 4. Ahora me voy al frente y hago cobra. Procuro estirar mis rodillas y llevar los talones juntos, ¿ok? Me quedo. 5, 6, 7, 8. Voy atrás otra vez. 1, 2, 3, 4. Ahora al frente. 5, 6, 8, una vez más. 1, 2, 3. Si quieren hacerle un plus, levanten los dedos, porque este es un poquito más alto, y ahí bajo la axila. ¿Se sienten la diferencia? Espero que sí. Ok, al frente, con 2 talones, cabeza atrás. Muy bien. Ok. Después de hacer un estiramiento, yo les recomiendo que aflojen su espalda para que no les duela. Entonces pueden hacer esto, que es la cunita de bolita, y mecerse. Yo la verdad siento muy rico. Este masajito, después del estiramiento, se siente muy bien. ¿Ok? Pero también lo pueden hacer así. Ahora sí se sientan y hacen redondita la espalda. Muy bien. Me voy a ir al frente, a la cobra. Ahora sí las rodillas las voy a poder separar ligeramente, ¿ok?
y ahora voy a flexionar las rodillas, como si mis pies quisieran tocar la cabeza. Ahí estamos trabajando parte de la espalda, el cuádriceps, y estiro. Descanso y me voy atrás. Bien, una vez más. Cobra, estiro mi espalda y flexión. Procure estirar más, lo más que puedan, ¿ok? Lleven su cabeza para atrás. Descansa. Afloje la espalda. Muy bien, vámonos por el último, ¿ok? Entonces, empezamos con la cobra. Y flexiono rodillas. Alargo, alargo, lo más atrás que pueda. Y descanso. Ok. Este fue el último de este ejercicio. Podemos hacer cunas de vuelo. Esto es muy rico. Lo que más me gusta es. Ok. Bien. El siguiente ejercicio es hacer una cunita boca abajo. Ok. Entonces, fíjense bien. Voy a flexionar mis rodillas y voy a tomar de mis pies. Ok, vamos a hacer una emoción. Recuerden que está el evento de Puma Fit durante toda esta semana. No lo olviden, ¿ok? Cáncer de mama. Ok, entonces tomamos nuestros pies y los voy a levantar. Ok, al mismo tiempo que levanto las piernas, voy a levantar el pecho del piso. ¿De acuerdo? Si todavía no tengo esta flexibilidad, no importa, dejo los brazos aquí y las piernas ahí y levanto. ¿Ok? Si todavía no pueden tocar sus pies. Los que ya pueden, vamos a hacer. Primero me voy a mantener. Inhalo. Y ya me mantengo. Y descanso. Despacito. Ok, acuérdense de estar respirando. A la hora de subir, inhalo. Ok, y ya que estoy arriba, puedo soltar el aire. Lo vamos a hacer dos veces más. ¿Listos? Tomo mis pies. Y arriba. Eleven mucho sus rodillas. Ok, lo más arriba que puedan. Y descanso. Muy bien. Pueden estirar sus brazos, sus piernas para que también se relajen, ¿ok? Y vámonos a hacer el último. El último mantenido. ¿Listos? Arriba. Elevo piernas, elevo tronco. Lo más que puedan. ¡Vamos! Y descanso. Muy bien. Vamos a aflojar un poquito la espalda. Pueden sentarse así o pueden hacer cunita de bolita. Satrono mi espalda. Qué rico. Ok. El siguiente, los siguientes tres, vamos a repetir el mismo ejercicio, pero ahora nos vamos a balancear. Y para podernos balancear, vamos a ayudarnos con la cabeza, ¿de acuerdo? Si utilizo la cabeza, va a ser más fácil poderme balancear. Bien, vamos. Tomo mis pies. Primero elevo. Y ahora me ayudo. Eso es. Si se va de lado, no se preocupe.
con el trabajo y practicando no lo van a lograr. Eso es. Y descanso. Aflojo mi espalda. Ok. ¿Cómo van? Espero que muy bien. Ok. Después de esto, híjole, los arcos van a ser pan comido. Bien. Llevamos uno con balanceo, nos faltan dos. Échale, chicos. Tomo mis pies. Inhalo. Y uso la cabeza. Y descanso. Ok. Tiro piernas. Estiro el cuello. Y vámonos con la cunita, la más deliciosa. Eso. Ok, vamos por el último, ¿de acuerdo? Espero que estén muy bien, que lo estén haciendo. Esto de verdad les va a ayudar para hacer arcos, ¿eh? También tengo que recordarles que hay que hacer una autoexploración. Es importante nosotros las mujeres y también los hombres hacer una autoexploración para detectar algún problemilla. Entonces hay que cuidar eso. Ok, vámonos por el último. Vamos. Dos, tres, arriba y me balanceo. Uno, dos, tres. Siete y ocho. Ok. Estiro piernas. Estiro el cuello. Y vamos. Bien. Nuestras cunitas. Ok, fíjense bien, vamos a hacer otro ejercicio que también nos ayuda para realizar los arcos o para desarrollar un poquito más de flexibilidad. Es un balanceo en esta posición. Fíjense bien. Ok, estoy en cobra y de ahí voy a deslizar mis brazos y al mismo tiempo subirán mis piernas. Entonces fíjense bien cómo es. Deslice y reverse. ¿Ok? Van a procurar que los brazos, cuando se van al frente, vayan extendidos. Y cuando regresan, lo más extendido que se pueda. Si no pueden extenderlos, los pueden flexionar y luego extender. ¿De acuerdo? Vamos a hacer seis. ¿Listos? Ya. Y regreso. ¿Ok? Vamos por el segundo. Dos. Uno más. Tres. También procure que las piernas vayan extendidas. Cuatro. Uno más. Cinco. Y el último. Y seis. Excelente. Aflojamos la espalda. Ahí trabaja todo, muchachos. Muchachos y chicos y muchachas. Ok, abrazo mis piernas. Bien, el último ejercicio es realizar el arco. ¿Ok? Entonces, fíjense bien, las personas que todavía no pueden van a hacer medio arco. Entonces, van a colocar su cabeza sobre el piso. Las personas que ya lo logran van a extender sus brazos y van a extender sus piernas. ¿Ok? Entonces, fíjense bien. Voy a acostarme boca arriba, flexiono las rodillas y voy a separar ligeramente los pies. Para las personas que van a hacer medio arco, van a colocar sus manos a la altura de las orejas y solamente van a subir la cadera, van a apoyar la cabeza. ¿Ok? Ok, chorrito no me deja.
Ok, fíjense muy bien. Vamos a hacer cuatro arcos, solamente cuatro arcos para terminar. Ok, yo voy a hacer dos a la mitad y luego dos con extensión de brazos. Extensión de brazos es así. Estoy en esta posición y estiro mis brazos. ¿De acuerdo? Ok. Pueden hidratarse. Les doy unos segunditos para que se hidraten. Yo también me voy a ir a hidratar. Muy bien. Ok, ¿listos? ¿Podemos comenzar? Espero que sí. Bien. Vamos abajo y vamos a hacer. Yo voy a hacer medio arco. Ustedes si pueden hacerlo completo, adelante. Ok, ¿listos? Arriba. Ahí me quedo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Descanso. Ok, sus cunitas. Quiero que chequen algo. Si están en un tapete, procuren que sus pies y sus manos entren al tapete. Porque si ponen los pies abajo y las manos arriba o viceversa, se les puede resbalar el tapete. ¿De acuerdo? Siempre hay que cuidar todos esos detallitos cuando trabajamos en casa para no lastimarnos. ¿De acuerdo? Vamos por el segundo arco. ¿Listos? Arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Descanso. Ok. El chombito no me ayuda. Ok. Muy bien. Estamos por terminar la clase, ¿ok? Vamos, échenle ganas, ya casi terminamos. Ahora sí, con los brazos extendidos. Siete. Ocho. ¡Arriba! Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y descanso. Con mucho cuidado flexiono mis brazos y coloco mi espalda. Pueden aflojar sus manos. Y las cunitas. Ok, vámonos por el último. Cuiden también que no se les resbalen las manos, ¿ok? Si tienen sudor, limpien su sudor con su cuerpo, con su ropa. Lo importante es no resbalarlos. Vamos por el último. Siete, ocho, arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Muy bien, despacito. Nuestras cunitas, nuestras muñequitas. Ok. Y terminamos. Muy bien. Vamos a hacer nuestros ejercicios de estiramiento, ¿ok? Y devuelve a la cama. A la calma, perdón. A la cama. Sí, por favor. Aunque sea viernes, no, chicos. Hay que hacer muchas cosas. Dice que la mente te traiciona. Ok, flexiono mi cuello al lado. Dos. Tres. Cuatro. 5 y 6. Vamos para el otro lado. Muy buen trabajo, ¿eh? Muy buen trabajo, chicos. Chicos y chicas. Muy bien, hacia adelante. Ok, hacia atrás. Ok, otra vez. Jalo mi brazo. Ahora más suavecito, ¿ok? Porque es para relajarnos.
Al inicio fue para calentar. Ahora tiene que ser muy ligerito. Arriba, atrás. No sé ustedes, pero yo ya me siento más flexible después de la clase. ¿Cambiamos? Espero que ustedes también. Así cuando se despierten, miren, van a tener más flexibilidad a la hora que se estiran. Arriba, atrás. Muy bien, nos vamos a acostar nuevamente. Este ejercicio me encantó, ¿no? Se lo vi a Luz Delfina, la maestra Luz Delfina, me encantó. Flexiono rodillas y voy aquí. Voy a procurar que los omóplatos se mantengan en el piso. Y estiro. Le mandamos un saludo a la maestra Luz Delfina y a todos mis compañeros del gimnasio del frontón cerrado. Y un especial saludo a todos mis alumnos de Ciudad Universitaria y a mis queridos alumnos de mi prepa 5. Un saludo con mucho cariño. Ok, flexiono mis rodillas y me coloco de esta manera. Y voy a llevar el pecho a la pierna de enfrente. Cambiamos. Ahora la otra pierna va para adelante y la otra para atrás. Y llevamos el pecho al frente. Muy bien. Ok. Pues por el día de hoy hemos terminado nuestra clase de flexibilidad de hombros y espalda. Espero que les guste mucho. Y con esto me despido. Que tengan un buen fin de semana. Cuídense mucho. No salgan sin cubrebocas, por favor. Y si pueden ir a las fiestas y reunirse, estaría súper bien. Que tengan un bonito fin de semana. Chao, bye.